Hola, hola, bellas almas, ¿cómo están? Aquí su amiga Nieves Martínez. ¿Cómo están? ¿Cómo dicen que les va? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a este su canal, ya saben, denle a la campanita, denle me gusta y suscríbanse a todas mis redes, Nieves La Paz Interior, así me encuentras en Facebook y en Instagram. Bueno, hoy tengo en el programa verdaderamente a alguien que yo sé que les encanta con un temazo que les vuelve locos a todos ustedes. Todo lo que sea acerca de Tartaria les fascina. Pues bien, hoy Carles Torá nos viene a contar la verdad sobre Tartaria y el último reset. Bienvenido, Carles, ¿cómo estás? Pues bueno, Nieves, bienvenida tú a España, que estás aquí en tu casa patria, bienvenida por Gracias. nuestros lares y nada, aquí estamos muy bien, estamos ya saliendo del veranito, pero con una temperatura un poco extraña, porque estos pasos entre verano y otoño son complicados. Pero Me estamos lo bien, vas a estamos. decir a mí, me lo vas a decir a mí, ve la congestión que traigo con Ya. tanto cambio, con el aire acondicionado, con el calor, el frío, la lluvia, nada. Y lo que te queda. Sí, absolutamente. Pero muy Pero bueno, contenta, muy contenta. estamos aquí en un programa diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como tú muy bien decías, el tema de Tartaria es un tema que tira muy fuerte, es un tema que atrae mucho. Sí. Pero qué tal si acostumbrados los que me escucháis siempre, hablamos cosas diferentes de Tartaria que a lo mejor queríamos que eran verdad y son otras? Pues hoy toca eso. Okay, pues bueno. Cuando quieras, arráncate. El micrófono todo tuyo. Yo, mira, hoy voy a estar muy calladita porque la garganta no me ayuda. Así que adelante, dale con todo. Bueno, como os decía, Tartaria, ¿qué le diremos de Tartaria? De una hipotética, porque de momento tenemos que llamarlo así, nación o lugar en este mundo que existió antes y que evidentemente los libros de historia han escondido o han engañado. Bueno, ¿qué tal si es que fuera al revés, ¿no? ¿Qué tal si es que realmente sí que existió y ocurrió algo durante la historia mal relatada que hiciera que se escondiera, ¿no? Es muy interesante porque, bien, Tartaria, la gente lo asimila sobre todo asimila Tartaria a lo que es la parte de Rusia, la parte de países escandinavos del norte, Europa Central. Tartaria se piensa un poco en todo esto. Y quizás hoy os voy a dar unas cuantas pistas que nos digan de que no fue quizás solo una especie de nación o de forma de vivir en esos lares del planeta. Sí es cierto que se habla, los que entienden un poco sobre el tema de Tartaria, que su capital fue San Petersburgo, un San Petersburgo que después, cuando se reescribieron todos los libros de historia, se cambió a Petrogrado y Petrogrado duró poco hasta llamarla Leningrado y bueno, después de la época de la perestroika se volvió a llamar San Petersburgo, ¿no? Y es cierto que sobre todo, bueno, si alguno de vosotros ha estado en San Petersburgo, verdaderamente podemos decir, no sé del mundo, pero que de Europa es una de las ciudades más lindas de Europa, sobre todo por su arquitectura. O sea, cuando vemos la Sí. arquitectura de San Petersburgo, es lo que se llama la arquitectura imperial, que es la característica principal precisamente de Tartaria. Sí es cierto que en Rusia también pasa en Moscú, también pasa en la parte de Bielorrusia, en Kiev, en Ucrania, bueno, toda la parte soviética más cercana a Europa Central. Sí vemos un tipo de arquitectura imperial en la que predominan las famosas puertas de gigantes, ¿no? O incluso como Sí. se suele llamar, la mayor parte de catedrales europeas, vemos unos pórticos enormes y decimos, bueno, ¿y estos pórticos por qué los hacían tan grandes? Aunque después se disimuló dentro de ese mismo pórtico haciendo puertas pequeñitas a la entrada, ¿no? Pero que todo eso fue un embellecimiento de lo que era la auténtica puerta principal, que era puerta de gigantes. Se habla de los famosos gigantes tártaros, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decir al respecto es que sí,
sí estaría bastante de acuerdo en todo esto. Lo que pasa es que le añadiría que Tartaria no fue solo esa parte del planeta. Mira, el otro día estaba hablando con nuestro querido Arlequín, cuando fui a Buenos Aires, y yo creo que lo dije en un programa con él, que me dijo, me han llevado a pasear por Recoletas, hemos bajado hasta Polanco, hemos llegado hasta el parque donde está el astronómico. De chico, parecía que estaba en el centro de una ciudad europea, Tartaria. La mayor parte de edificios de la zona de los teatros, de la calle Corrientes, de la avenida Santa Fe, toda esa parte del centro de Buenos Aires es Tartaria. Son arquitectura imperial. Tú te vas al centro de Asunción, Paraguay, que prácticamente no hay nada. Hay Asunción y pequeñas ciudades alrededor y poco más. Pero te vas al centro de Asunción y hay edificios imperiales. ¿Qué decir de Santiago de Chile? ¿Qué decir de Montevideo? ¿Qué decir de Brasil? Río de Janeiro, Sao Paulo. Todas, sí. Está Tartaria en todas partes. Ya, evidentemente, los norteamericanos, que salieron después del Gran Reset, construyeron todo lo que es Nueva York, Cincinnati, Boston, al estilo tartario, al estilo imperial. Porque, de hecho, si nos fijamos bien, y ahora hablaremos del Reset, antes y después del Reset hay dos tipos de arquitecturas. Antes del Reset era la arquitectura imperial, que era terreno tartario. Pero es que la mayor parte de arquitectura que se hizo después del Reset es lo que llaman arquitectura colonial. Cuando tú miras la arquitectura colonial y la arquitectura imperio, no se parecen de nada. Los norteamericanos imitaron esa arquitectura. Estamos hablando, y esto lo dijimos con el doctor Alejandro Zaleta en la última entrevista que tuvimos la semana pasada, estuvimos toda una semana los dos trabajando para intentar colocar una fecha. Llegamos a una conclusión, ojo, no os olvidéis, pues una hipótesis, no estamos hablando de fechas reales, pero llegamos a una fecha que nos pareció muy interesante, 1750. Llegamos a la conclusión de que cercano a esa fecha estuvo el último gran mini reset, porque Nieves, también hay dos tipos de resets, ya lo hablaremos si tenemos tiempo. Dentro de los mini resets, que son los que hacen la élite humana, que de hecho no somos humanos, eso va para otro programa también, pero vamos creyendo que vamos en la evolución humana, y de hecho eso es parte del propósito de lo que sería el terrícola dentro de esta inteligencia artificial biológica. Bien, llegamos a la conclusión de que el 1750 es una especie de punto de inflexión. Para llegar a un mini reset se utilizan lo que llaman los 3 años de oscuridad, no 3 días. Se habla mucho de los 3 días de oscuridad, no son días, son años. De hecho, del 1742 al 1745, curiosamente 3 años, ocurrió parte de lo que fue la gran revolución de esa época. Y del 45 al 50 fue cuando hubo ese mini reset. Todo lo que hubo antes del 1750 es parte de una historia contada por quién. Contada por los vencedores. Claro. Os voy a dar un dato. Bien, 1750. ¿Qué ocurre a partir del 1750? Cuando yo estoy hablando con el teléfono rojo de este tema, intentando que me corroboren si el 1750 es correcto, no me lo dicen exactamente, pero solo me dan un detalle y me dicen, mira, Carles, lo que puedes tener claro es de que ese mini reset seguro que fue antes de la Guerra de la Independencia Americana. 1776. Claro. Lo cual 1750 podría cuadrarnos bastante o alrededor. La Guerra de la Independencia Norteamericana, ¿de qué estamos hablando? La Primera Guerra, la famosa Guerra de los 5 años. Fueron las famosas 13 colonias británicas de la costa este, desde lo que es hoy en día Boston hasta prácticamente lo que es Florida. No está Florida, porque en esa época Florida realmente fue recuperada por los españoles de nuevo. Pero desde Florida hasta Boston son 13 provincias, 13 colonias, que entre ellas se independizaron de la colonia británica.
Allí empezó todo, la revolución industrial de lo que conocemos hasta hoy en día, Nieves, 2023. Todo se fraguó con esas 13 colonias. Pero si nos fijamos, si intentamos mirar la élite de hoy en día y preguntamos, la élite de hoy en día, ven, tenemos claro que la élite son generaciones y generaciones de familias que van heredando absolutamente todo, saltando incluso por encima de los mini resets. ¿Por qué? Porque los mini resets los crean ellos. Claro. Entonces, cuando tú vuelves a colocar 1750 y buscas información, dices, a ver, a partir del 1750, ¿quién gobernó el mundo? No antes. Y te aparecen, qué curioso, 13 familias. De nuevo, el 13. Uh-huh. Bien, lo que no voy a hacer, que podría, es normal nombrar a las 13 familias, pero no daremos nombres. No hace falta dar nombres. Pero si os puedo decir... Ya las hemos mencionado en este canal, ¿eh? Si os 13 puedo, familias, ¿eh? Si os puedo asegurar que dentro de esas 13 familias son los que a partir de esas fechas y sobre todo de la fecha de la independencia norteamericana tuvieron el control financiero, control del petróleo, control de la alimentación, incluso cervezas, chocolate, el control de lo que es objetos de lujo, perfumería, automoción, temas automotrices, o sea, lo que mueve el mundo. Evidentemente, a partir del 1800, entró una nueva mini élite que fue la que entró gracias al potencial de la luz y la electricidad. Gracias a ese potencial volvió a entrar otra parte de una especie de mini élite. Hasta que hoy en día, a partir del 2000, ha entrado otra parte de una mini élite que son los nuevos ricos del mundo de la tecnología. Si lo miramos de esta manera, repito, nos coincide la fecha del 1750, más o menos, con la última gran revolución industrial. Coincide muy, muy al dedillo. Los que hoy mandan, hoy 2023, todos son descendientes de esas 13 familias, más los que entraron en 1800, más los tecnológicos de hoy en día, más la monarquía europea. Pero en el fondo está todo ligado. Bien. Perfecto. Qué curioso que dentro de esas 13 primeras familias, no los demás, la mayoría alemanes, unos cuantos ingleses y unos cuantos franceses, la mayoría alemanes. ¿Quién dominaba en esa época el mundo antes de que existiera Estados Unidos? ¿Inglaterra? ¿Francia? ¿Hasta ese momento quizá España y Alemania? A Alemania se llevaban todos los científicos, todos los químicos, toda la gente importante que estaba en Inglaterra, Francia y España, eran alemanes. Los alemanes fueron los que aportaron todos. Os he dicho, ¿quién escribe los libros? Los vencedores. En esas tres familias no hay ningún español. ¿Cómo terminó España? Pues hasta como está hoy en día. España no escribió la historia, España la escribió antes. Pero borraron toda la auténtica historia de España, luego enfocando una historia que no ha sido cierta. Cristóbal Colón no era ni quien nos cuentan. Cristóbal Colón era de la isla de Mallorca. Era mallorquín de familias judías, los mejores grandes cartógrafos, los que inventaron el famoso Atlas catalán, que eran los que iniciaron los famosos atlas europeos después, eran judíos. Colón no era genovés, ni italiano, ni nada de lo que nos cuentan. Toda la historia que se ha contado es falsa para encubrir todo lo que fue Tartaria. Entonces, volviendo a Tartaria, me voy siempre, ya sabes, Nieves, de un sitio a otro, pero así se pone más interesante, ¿no? ahí vamos, pescamos luego. Tartaria no era solo esa parte que nos cuentan, era mucho más. Todo el planeta era Tartaria, era una auténtica civilización global con distintos tipos de provincias que podían ser ingleses, franceses, españoles, pero todos formaban parte de Tartaria. París, Roma, Madrid, Viena, Londres, toda esa arquitectura imperial, Tartaria 100%.
se quiso hacer un mini reset en el siglo XVIII, 1700 y pico, y desapareció Tartaria, quedó su arquitectura, quedó su cultura, pero se formaron los países como conocemos hoy en día. Pero no, no era Inglaterra como era, no era España como nos dicen, no era Francia como nos dicen, era Tartaria, y eran provincias de Tartaria. Todo eso se ha escondido, y más desde que Núremberg inventó la imprenta, empezaron a editar libros, hasta hoy en día, y ahí nos han contado lo que han querido. Fíjate, la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿quién estaba allí? Los alemanes. Cuando ha habido el tema nuclear, ¿quién ha estado allí? Los alemanes. Cuando se habla ahora de quién está detrás del muro de hielo, los alemanes. Ahí está el tema. ¿Por qué? Porque los alemanes eran los que controlaban todas las monarquías europeas y los que tenían el control de lo que era Tartaria, aunque en esa época, si hablamos de que la capital era San Petersburgo, de hecho no era Rusia, era Prusia. Era parte de Prusia. Los prusianos. Los prusianos, claro. Porque a la vez también Finlandia en esa época era parte de Rusia, que eran todos los fineses y los suomis, y bueno, es que claro, es que nada pega con lo que hay hoy en día. Todo el tema anglosajón o todo el tema germánico es todo el tema también prusiano, que luego se desglosó en Rusia, la Unión Soviética, después del mini reset. Entonces hay que comprender, y repito, estas son hipótesis que estamos investigando. O sea, no quiero deciros que esto es exactamente lo que pasó, pero estamos investigando, pues con Alejandro y con otras personas, todo este tema, y vamos coincidiendo absolutamente con todos. Los últimos programas con Alejandro han sido brutales porque sin tenerlos preparados hemos coincidido hasta en fechas exactas. Fíjate, Nieves, que en el último programa yo me atrevo a decir cuántos años hace que Jesús apareció en este mundo. Sin haber hablado antes con Alejandro, teníamos la misma fecha. Digo, no, madre mía, vamos bien, Alejandro. Decía, vamos bien. Jesús no apareció hace 2000 años. Jesús solo apareció hace 900 años. ¿Y eso de dónde lo sacan? A ver, cuéntenos. Pues, en mi caso, teléfono rojo, y en el caso de Alejandro, teléfono negro. Él también tiene un teléfono. Ah, mira tú. ¿Y eso cómo se come para la audiencia en general? Bueno, pues muy fácil. En mi caso, el teléfono rojo es parte de mi antiguo equipo de trabajo, trabajando desde el otro lado, trabajando desde el lado de la élite, y evidentemente aún consigo recibir cierta información que, aunque sea mínima, a mí me sirve porque sé cómo trabajan. Y por parte de Alejandro, es un contacto que él tiene muy interesante, de antiguos trabajadores del CERN de Suiza, latinoamericanos, que les echaron de una por temas privados, ¿no? Y que ahora están pasando información a Alejandro de todo lo que allí se cuece y de todas las mentiras y todas las verdades. Entonces estamos hablando de diferentes tipos de agencias, lo que yo llamo teléfono rojo y él llama teléfono negro, pero que en el fondo tienen comunicación entre ellos también, con lo cual la información que nos llega prácticamente es la misma. O sea, es increíble, porque a mí me llega algo, se lo comunico y dice, ¡buf! Yo ya hace días que sé eso, o al contrario, ¿no? Entonces, okay. Es bueno, porque entre ellos hay problemas. O sea, ahora mismo hay tantas agencias arriba trabajando por tantos tipos de grupos diferentes que ellos tienen una especie de guerra interior muy potente. Y entonces hay mucha disidencia. Y cuando hablo de disidencia me refiero a muchos personajes, como fue mi caso, que en un momento dado salimos de allí porque nos dimos cuenta de que ese no era el camino. Y ahora está pasando con muchos de ellos, porque tienen la información de que va a haber un gran reset en el 2033. Pero claro, aquí es lo que te decía antes, de que hay dos resets. Los mini resets, que son los que hace la élite, pero están los grandes resets, que nadie sabe quién los hace. Pues como, por ejemplo, el diluvio universal. Ya. Yeah. El origen, los arquitectos, los constructores, los púrpuras, quien sea. Entonces, la élite hoy en día, desde que hace 2 años ocurrió lo que pasó, que intentó hacer unos experimentos con lo que hicieron con nosotros hace 2 años, que no les gustó mucho lo que ocurrió, están preparando haciendo un reset, un mini reset, para de aquí al 2033. Pero la información que ellos tienen es que los otros de más arriba tienen previsto también hacer un reset.
Entonces, claro, si los de arriba hacen un gran reset, también les pilla a ellos. Claro. Y ahora están buscando la forma, y de hecho la llevan haciendo desde los años 50 del siglo pasado, de salir de aquí, de intentar atravesar el domo o salir por abajo. No pueden. A día de hoy no pueden. ¿Tienen una opción? ¿Sí tienen un plan B? Sí, sí tienen un plan B. ¿Por qué? Porque detrás del muro de hielo o detrás de los continentes helados, que llamaríamos Antártida circular, hay otras tierras antes de llegar al domo. ¿Esas tierras son habitables? Sí, en cierta manera sí. Entonces tienen un plan B. De hecho, han comprado últimamente, lo publicamos hace dos días, 133 yates de superlujo, de super alto nivel, que les sirven como casas flotantes por si tienen que dirigirse a una de las cuatro puertas que tienen los muros de hielo e irse a esos continentes que hay detrás. Pero está el tema complicado, porque ellos tienen un plan de idiotizar todavía mucho más al ser humano con todo lo que quieren colocarte dentro. Tienen un plan para seguir modificando el genoma humano, de traer al transhumanismo lo más cercano posible para juntar barro y hierro, o sea, lo que sería materia y tecnología. Y en medio de este plan que tienen, la famosa Agenda 2030, ahora les están diciendo de que cuidado, que los demás de arriba van a decir no, hasta aquí. Otro gran reset y vuelta a empezar. Podría ser, ojalá no pase. De todas maneras, aunque solo estuviera el mini reset, si lo hacen es peligroso. ¿Por qué? Porque lo que acostumbran a hacer en estos mini resets es desconectar la mente y la conciencia de las personas, porque hay un gran ordenador central que controla la mente y las conciencias de todos, o que intenta hacerlo como mínimo, para hacer un nuevo clonaje. Otro tema interesante, Nieves, porque se cuenta que en 1750 hubo un gran clonaje en esos 3 años de oscuridad, o 5 años que fueron desde los 3 de oscuridad hasta 1750. Yo contaba el otro día, en una entrevista, una anécdota, que luego han ido escribiéndome más personas que curiosamente en sus familias tienen la misma anécdota. Bueno, yo lo dejo como una anécdota, ¿no? O como un cuento, ¿no? En mi familia había una historia que pasaba de generación en generación, que la contaba mi bisabuelo. Mi bisabuelo llegó a conocer a su tatarabuelo. Uf, ¿cuántos son? 6 o 7 generaciones. Uh-huh. O sea, mi bisabuelo llegó a conocer a su tatarabuelo. Y la historia que mi bisabuelo contaba a mi abuelo y que mi abuelo me contaba a mí, cuando yo era chico, es que mi bisabuelo, en las piernas de su tatarabuelo, contándole historias y cuentos, siempre decía que era muy curioso que en toda su generación, no él, sino que en toda su generación, nadie recordaba nada por debajo de los 14 años. Es como si todos hubieran aparecido con 14 años. Claro, cuando yo con Alejandro Zaleta hago números y llego al 1750, digo, espera. Déjame hacer números a mí. Y empiezo a hacer números de ese tatarabuelo de mi bisabuelo. Adivina, dividanza, ¿qué fecha me llega? 1750. Claro. Luego me empieza a escribir gente, bueno, 1750 aproximadamente, ¿no? Luego empieza a llegarme información de cuando nosotros lo publicamos con Alejandro en las redes, de personas diciendo casos parecidos, de historias dentro de sus familias, de personas muy, muy antiguas que les ocurría lo mismo. Eso nos llegaría hasta el punto de lo que yo quería hoy comentaros, de que cuando hubo el último gran reset después de cerrar Tartaria, se desconectó a la mayor parte de personas con una especie de lo que hicieron hace 2 años parecido, introduciendo en el cuerpo humano algún tipo de tecnología de esa época para, evidentemente, volver a modificar el genoma humano dentro del ADN, colocando algún tipo de nanotecnología, tanto en los nucleótidos como en los puentes de hidrógenos que forman el ADN, utilizando el ARN mensajero. O sea que lo que están haciendo hoy en día no es nuevo. Ya lo hicieron en ese último mini reset. Y según parece, funcionó.
¿Por qué? Porque gran parte de la población que lo hizo, cuando, digámoslo así, alguien apretó el botón rojo, los que se colocaron esas cosas dentro, como que se desconectaron. Unos morían y otros quedaban como idiotizados. Pero, y eso es lo que me parece más interesante, parece ser que también ocurrió lo que ha ocurrido en el experimento de hace 2 años. Porque hace 2 años no todo el mundo se colocó esto dentro. Hubo de Así nuevo es. una especie o de disidencia o de revolución, de decir, no, yo no creo en esto, no lo hago. Lo que nos lleva hasta el punto de que sí que parece ser que hubo, aparte de ese clonaje de una nueva humanidad, después de ese reseteo, no solo en el tiempo, sino en el genoma humano, sí hubo personas que continuaron con la genética original. Y eso me parece muy interesante, Nieves, porque eso nos da pie a lo que últimamente se está hablando ya mucho de nuevo, de que no todas las personas tenemos la misma alma o el mismo espíritu. Hay personas con un alma diferente, otras con media alma, otras sin alma, otras con no sé qué, otras con no sé cuántos, cuando siempre se nos cuenta que somos todos iguales. Pues no, ni en el interior tampoco somos iguales, porque unos descienden de una especie de clonaje después del mini reset y otros puede que desciendan de esa disidencia que se resistió como una auténtica revolución francesa de la época, que de hecho fue eso, la revolución francesa fue parte de eso, lo mismo que la revolución de los zares en Rusia, y hay hoy en día personas que sigan teniendo un ADN más original y otras personas que sí que tienen un ADN más modificado de ese último mini reset. Por eso muchas veces yo lo cuento muchísimo, que digo que me gusta mucho, a mí me gusta mucho observar. Y yo voy por la calle y a veces me apetece sentarme en cualquier sitio y solo mirar a la gente. O sea, es uno de mis juegos preferidos, observar y mirar a la gente. Y a veces pienso, a ver, esta persona, pero esta persona parece que sea como un robot. Mira, este siempre lo veo cada día y siempre está discutiendo con el otro que parece que sea un niño, el otro que... O sea, veo a todo el mundo diferente, veo un circo y todos disfrazados, vestidos de diferente manera, con diferentes peinados, con diferentes no sé qué, no sé cuántos. O sea, estamos realmente en un circo, en un juego. Este juego está montado de tal manera, después de esos mini resets, para que estemos todos adoctrinados a tener un tipo de vida en el que no pensemos nada más de lo que tenemos en el día a día y en la rutina. Entonces, este último mini reset se montó a la perfección a lo que ha llegado hoy en día. Pero los que se autollaman despiertos, los que se dicen, no, es que yo me noto diferente o yo soy distinto, es porque haya la posibilidad de que muchos descendamos o desciendan de esa revolución que no entró dentro del clonaje y que por eso esa conciencia o mentalidad que tienen sea distinta. Bueno, pues eso es lo que tenemos que aprovechar hoy en día. ¿Por qué? Porque da la sensación de que quieren volver a hacer otro mini reset todavía para volver a tener más el control de lo que lo tienen hasta ahora en día. ¿Por qué? Porque parece ser que Tartaria acabó siendo tan grande y repartido tanto en todas partes, como os digo, hay edificios de Tartaria en todo el planeta, no solo en Rusia o en Europa Central, sino que ya abarcaba todo el mundo, fue tan grande que evidentemente se les escapaba. Y tuvieron que decir, hasta aquí, paramos. Paramos porque vamos a perder todo el poder, todas las capacidades y todo lo que hemos ido generando y heredando de familia en familia, de generación en generación. Por eso se paró Tartaria, porque además en Tartaria había diferentes tipos de civilizaciones que hicieron desaparecer. O sea, volviendo a hablar de los famosos gigantes de Tartaria. ¿Dónde están los gigantes de Tartaria? ¿Dónde está todo Claro. eso? ¿Dónde están todos esos restos que aparecen y que luego desaparecen? Bueno, se hizo un reset. Todos esos gigantes, que a veces hay fotografías del año 1800 que ves gente altísima y dices, bueno, ¿y estos de dónde han salido? Oyen descendientes que no aniquilaron en ese momento, ¿no? Se escondió toda esa civilización aparte porque eran los que querían pasar por encima de los que aún hoy en día siguen gobernándonos a todos. Sí es cierto que os hablaba de las 13 familias, más las que se han ido agregando hasta ahora, pero hay un tema muy interesante,
que son las cinco familias chinas del dragón blanco. No se habla mucho de cinco familias chinas del dragón blanco que están intentando entrometerse en todo este cambio y este paradigma, de la misma manera que lo intentó hacer Donald Trump. O sea, Donald Trump para mí tuvo un error. Yo ni voy a defender ni voy a hablar mal de Donald Trump. Para mí Donald Trump, lo que él intentó, y creo que sí es cierto, y se habló mucho de que Donald Trump lo que quería era eliminar a la élite de en medio y que, por ejemplo, estaba creando, os acordáis del famoso movimiento Q, el famoso movimiento Q que tenía que ser una especie de nueva gente que venía aquí para solucionar todo ello. Bien, yo creo que sí que había una especie de trabajo y de misión de todo el equipo de Donald Trump para hacer eso. Pero para mí el error de Donald Trump, y corroborado por el teléfono rojo, es que lo que él quería hacer después de eliminar todo eso era crear su propia élite. Yeah. No lo hacía tanto en pos de liberación, sino que en el fondo era también un poco mirando para más adelante y que él pudiera empezar una estirpe. Bien, no os puedo decir a ciencia cierta que sea así, pero tal como estamos viendo y se están desarrollando los acontecimientos, pues podría ser, y es una hipótesis, no es una cosa que le estemos diciendo como rotunda, ¿no? Mirad, ahora cuando se acerquen las próximas elecciones en Estados Unidos, va a haber una nueva guerra entre Kamala Harris, que es la que va a intentar entrar para los que están ahora, y dicen que Donald Trump va a intentar volver al ataque. Veremos lo que pasará. Yo cuando recibí esta información hice un llamado al teléfono rojo y el teléfono rojo me decía, pues bueno, si entra Kamala Harris, pues tenemos una descendiente amalequita de los destructores. Si entra Donald Trump, tenemos una posibilidad a pesar de que sea Donald Trump. Entonces, fijaros, el propio teléfono rojo lo que nos dice, ¿no? Lo que es cierto es de que todo esto tiene que pasar antes del 2033. En el 2033, lo que se está intentando desde la parte de los dragones blancos chinos es intentar parar todo esto para volver a retomar la antigua Tartaria. ¡Qué interesante! Por un lado, se está intentando de que la antigua Tartaria pueda volver a regresar y, por otro lado, pues los que están hoy en día comandando y controlando todo van a hacer todo lo posible para que esto no ocurra. Fijaros, os voy a dar un dato importante. Algo parecido como la Orden Templaria. O sea, la Orden Templaria era muy potente. La Orden Templaria llegó un momento, por las casos que sean, que se desmitificó y se eliminó. Los que quedaron siguieron en secreto, pero ahí están. Y están preparados por si tienen que volver a salir. Pues según nos dicen y nos cuentan, los antiguos dirigentes de Tartaria o los descendientes están unidos con los dragones blancos chinos intentando ver qué ocurre. Dicen que se están uniendo con el movimiento Q de lo que pueda pasar en Estados Unidos. Lo que está claro es que al final esto es una guerra, Nieves. O sea, sean buenos, sean malos, sean disidentes, sean tártaros o de Tartaria, sean lo que sea, al final todos se meten uno con los otros. Y la sensación y la explicación final de todo ello es que, a pesar de los pesares y de todo lo que está pasando, lo que hemos de intentar es estar nosotros lo mejor posibles, seguir haciendo un trabajo interior lo mejor que podamos, y que mientras fuera reine el caos, cada uno intente buscar su sitio, intente buscar su lugar, trascienda o no trascienda, intente hacerlo lo mejor posible, porque al final lo que deseamos es terminar este juego e ir a un nivel superior, hacer un juego superior, subir de nivel, ya sea trascendiendo o ya sea sin trascender, da igual, porque si tenemos que estar vendiendo desde el exterior, como siempre, y de la que se lía entre unos y otros, se llamen luz o se llamen oscuridad, siempre nos pilla confesados en el medio a los demás. Entonces, yo sé que son temas muy interesantes, sé que ahora se está preparando algo gordo, pero mira, yo te diría, y como digo muchas veces, cuando hablamos de profecías, para mí una de las profecías más importantes que hay es la de Juan de Jerusalén. Incluso la mayor parte de profecías de Michel de Notre Dame, o Nostradamus como le llamaban, son parte y copias de las de Juan de Jerusalén. Y Juan de Jerusalén
impartió 40 profecías. Las 30 primeras te hablaban de la oscuridad, de ese caos que se regenerará justamente en estas fechas. Te habla de estas fechas, del caos que va a ocurrir y de la catástrofe humana que pasará, ¿no? Pero las últimas 10, que siguen a las 30 más comprometidas, te hablan del surgimiento de un nuevo humano. Te hablan de que al final, dentro del caos, te hablan de que después de la destrucción del ave fénix, de sus cenizas renace el nuevo ser, la nueva humanidad. Si nos seguimos rigiendo en ese tipo de profecías tan maravillosas, que dentro de un caos, ese caos tiene que venir y tiene que ocurrir para que surja de nuevo la luz brillante en todo este juego y que podamos tener como mínimo un lugar donde, donde los siete preceptos de los hijos de Noé, que fueron los siete preceptos que se instauraron después del último gran reset de los de arriba, que fue el diluvio, y que solo duró hasta la Torre de Babel, después entraron los siete pecados capitales. Si volvemos a los siete preceptos de los hijos de Noé, que cuando hablamos de hijos de Noé, queremos decir nosotros, no literalmente los hijos de Noé, sino nosotros, los descendientes. Si intentamos volver a trabajar las virtudes y la gran templanza para poder intentar llegar a ser humanos, porque no lo somos, vamos en camino de evolucionar como humanos, tenemos 10 posibilidades como las últimas 10 partituras de Juan de Jerusalén, para que después del caos tengamos templanza, serenidad, bondad, valentía y todas las virtudes posibles para intentar no solo la esperanza, sino para poder conseguir a lo que hemos venido, a experimentar seguramente aquí diferentes tipos de juegos, para eso sí, el que lo haga bien, hacer un salto, cambiar de juego, ya no solo el game over, Nieves, porque el game over es fin del juego. No, a mí no me interesa el fin del juego. Lo que me interesa es seguir jugando, pero seguir subiendo. Seguir jugando, pero seguir subiendo. Y nos dicen las profecías más antiguas y más maravillosas que hay una oportunidad después del caos. Bien, parece que el caos está acercando y que todo se complica. Bien, pues vamos a aprovechar eso. Vamos a aprovechar esa delicadeza, esos momentos flojos que tienen los que nos manipulan, porque entre ellos se pegan por todas partes, para ver si hay una posibilidad y entre todos tenemos una salida, porque al final sí es interesante hacer muchos programas, Nieves, y hablar de verdades, hablar de mentiras, pero yo creo que algún día tenemos que hacer todos un programa solo para hablar de soluciones. Claro, a mí esto que dices me parece muy importante, porque del caos nacen las estrellas al final. Y a veces, para que haya un poco de luz, tenemos que pasar por este caos que todos hemos hablado. Pero aquí hay un punto muy importante. Si este reset que se viene teniendo desde 1750 a la fecha, que además es muy real y coincide mucho cuando visitas catedrales, cuando visitas monumentos, en como dices, en Argentina, en La Plata, en todos los sitios, absolutamente en todos los lados donde tú lo estás mencionando, Carles, pues es muy importante porque absolutamente todas las fechas te dan entre 1780, 1790, esas las fechas en que se construyeron todos los edificios. Cuando tú preguntas, oye, ¿esto dónde se construyó? Me acuerdo estar en La Plata visitando la cátedra. Oye, la fecha de construcción, 1780. Todos, en todas partes. Vas a otro sitio, igual. Y yo digo, ¿por qué todos se construían con esa piedra y ahora se construyen cosas tan feas y tan espantosas? Y todo era con esas construcciones blancas. Entonces, sí hay muchas cosas que tienen sentido en este momento. Y está muy bien, pero esto forma parte de algo que pasó, de algo que ya fue, ¿eh? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos ingeniar? O sea, finalmente, si Jesús vivió hace 900 años o fueron 2000, es que llega un momento en que dices, ¿y esto a dónde me lleva? Mira, de todas maneras, Nieves,
hay algo que yo siento. Cómo nos encanta todo esto, ¿verdad? Pero sí, es pasado. Exacto. Tenemos que mirar para adelante. Exacto. Ahora hay que mirar para adelante. Ahí voy, ahí voy. El tema es maravilloso, nos encanta ahondar en todo esto, que no son más que lucubraciones, porque no tenemos la verdad. O sea, ¿qué más quisiéramos que decir? De momento, bueno, de momento. De momento, esta es la realidad. No tenemos esa verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y es parte de lo que por lo menos yo llevo trabajando con todas las personas que van sumándose, es el despertar de conciencia, es el estar alerta, es el sentido común, el centrar en discernimiento, es trabajar con estas virtudes, con esta templanza que cada uno tiene que hacer. ¿Qué otras sugerencias les darías tú, Carles? ¿Qué sugieres tú para ir en este camino? No, es que es más todo es mucho más fácil. Recuerdo, ahora un par de años, hicimos una especie de retiro y seminario para hablar del mundo lemuriano. El mundo lemuriano como la primera Lemuria, porque hubo dos Lemurias, la acuática y la terrestre. La acuática era la Lemuria más espiritual, digámoslo así, y la terrestre fue el desastre. Claro. Y acabando no en un hundimiento de Mu, que de hecho Mu no se hundió, pero sí se desplazó. Mu está todavía, pero no está hundida, sí, está desplazada. Hablábamos de esa primera Lemuria más espiritual y teníamos una información desde el mundo astral, desde San Luis Potosí, donde trabajamos con las abuelas ancianas de San Luis Potosí, un poco más al norte, en México, y teníamos la información de que ellos tenían sistemas para trabajar las ruedas de las virtudes. Entonces tú me preguntas, ¿y qué es lo que podemos hacer? Y yo siempre digo, como decía Jesús, ¿no? Lo más fácil y sencillo es el camino más correcto. Solo trabajando virtudes. Yo os decía antes, ocurre el diluvio. Nos dan 7 preceptos como si fueran 10 mandamientos. Como tipo 10 mandamientos, ¿vale? Sigue estos 7 preceptos, empieza un nuevo reset grande y empezamos una nueva humanidad. Perfecto. No funcionó. Viene la Torre de Babel, 7 pecados capitales en vez de 7 preceptos. ¿Qué son los preceptos? Son virtudes. Claro. Ahora, yo te podría decir, bueno, pues... Son llaves, abre puertas, realmente. Claro, vamos a intentarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque se puede trabajar las virtudes. Y es muy fácil, los lemurianos acuáticos trabajaron las virtudes y llegaron a un conocimiento y sabiduría superior al que tenemos hoy en día nosotros. Cuando los lemurianos acuáticos quisieron salir del agua y salir a la tierra seca y se encontraron con los atlantes, se unieron a Atlantes, se unió el ADN de los atlantes con los lemurianos y se creó el caos. Hasta hoy en día. Hasta hoy en día. Pero unos utilizaban las virtudes y el otro utilizaba los pecados capitales. Volvamos a esa esencia que muchos tenemos dentro, o creemos al menos, de utilizar las virtudes. Mira, yo siempre pongo los mismos ejemplos. A veces hacemos cursos. Ahora, por ejemplo, en el final de año hacemos un retiro en Alicante, que para estar fuera de la 3D, en las montañas, en Alicante. Si alguien quiere venir, lo siento mucho, ya está lleno. Ya lo tenemos completísimo. No lo anuncies entonces. No he podido anunciarlo, porque antes de anunciarlo ya se ha llenado, porque además vamos a traer la máquina fotónica de Tesla. Vamos a traer la máquina de imaginación celular. Nada, ya se ha llenado. Estoy intentando a ver si puede haber más espacio, pero no sé, difícil. Bueno. Bueno, hay gente que me ha contactado desde el último episodio que tuvimos, que ¿dónde puede adquirir todo lo que se vio el día 10 de septiembre? Ah, bueno, sí, bueno, a ver, el evento lo tenemos en nuestra página web. En la página web de carlestora.com está el evento, pero está encriptado. O sea, o eres suscriptor de la página web y lo puedes ver gratuito, o lo puedes comprar. Entonces, si alguien quiere comprar el evento al mismo precio que pagaron los que lo vieron en directo, el mismo, se les puede enviar un link para poder verlo.
Entonces, si alguien está todavía interesado, que escriban en humanamash@gmail.com, que tú tienes el email Nieves, sí. Y allí les daremos información de cómo poder hacerlo y cómo poder tener el link. Entonces, de la misma manera que estamos preparando el retiro, hay gente que aún me está preguntando, bueno, si alguien quiere preguntar para el retiro de Alicante, se puede preguntar. Como digo, está lleno, pero estoy viendo si como mínimo podemos intentar meter 10 personas más. Bueno, ya lo veremos. Entonces, cualquier cosa, escríbanle aquí a Carles. humanamash@gmail.com. Ese es, ahí cualquier cosa ellos responderán. Y entonces, lo que os estaba contando, o sea, el tema de los lemurianos y lo de los atlantes y la facilidad en poder trabajar esas virtudes que te pueden dar a entender cualquier cosa. Y lo que os quería decir es lo que hacemos en los retiros. En el retiro de Alicante, aparte de todo eso, haremos un trabajo de empoderamiento para que sepamos cómo empoderarnos y saber utilizar nuestras cualidades, nuestros dones. Aparte, haremos la tabla celeste a todo el mundo completo, que podréis ver vuestro propósito de vida y vuestra visión y muchas más cosas del origen. Pero lo que es increíble cuando hacemos este tipo de terapias o de retiros, más que terapias de retiros, es que la gente se acaba dando cuenta de que si tú haces bien las cosas en tu día a día, los problemas no te llegan. Cuando una persona está envuelta en problemas, es porque tu vibración o tu forma de estar no está correcta, está negativa. Cuando tú estás negativo, cuando tú dudas, cuando tú criticas, cuando tienes un mal día, tu vibración baja muchísimo. ¿Y qué es lo que hace? Atraer exactamente esa negatividad. Entonces, claro. ¿Qué te llegan? Te llegan problemas. Cuando tú consigues empoderarte creyendo en ti al 100% y entendiendo que eres un creador, como dice el primer mensaje del cuántico, un día tenemos que hacer un programa de los 13 mensajes del cuántico, que ves, eso es importantísimo y la gente no lo pide. El primer mensaje del cuántico es creer en ti, utiliza tu capacidad creadora sin tener ningún tipo de duda. Cuando tú lo haces y cuando tú eres feliz, nunca llegan problemas. Eso es como la abundancia. Mucha gente me dice, ostras, es que me gustaría ver el evento, pero yo no tengo los 30 euros que vale el evento. Pues si no tienes 30 euros para ver el evento, mal vas, porque mucho dinero no tienes. No, es que no tengo dinero. Bueno, pues tienes un problema, tienes un bloqueo con la abundancia. Hay un bloqueo. Si tienes un bloqueo con la abundancia, hay que desbloquearlo. Y nosotros utilizamos la tabla celeste para hacer estos desbloqueos. O los retiros como el que haremos en Alicante. Lo haremos también en Egipto en enero. Entonces, te demuestra el día a día que depende cómo tú haces las cosas, es la vida que tú tienes. Depende con quién te juntas, te diré cómo saldrán tus cosas. Todo, claro, de nuevo es mucho más fácil. Si utilizas las virtudes como utilizaban los lemurianos acuáticos, tienen una vida fantástica y maravillosa. Si las utilizas de forma contraria, se transforman en 7 pecados capitales, no en 7 grandes virtudes. Entonces, la humildad y la sencillez de cómo hacer las cosas en el día a día, te repercuten en un trabajo también exterior. No nos engañemos, sí, es un trabajo interno, pero te repercuten en el exterior. ¿Por qué? Porque también tiene que ver tu salud. Las personas enfermas, sobre todo se enferman, como muy bien dice la biodescodificación, desde los campos emocionales, desde las emociones, los sentimientos, lo que te ocurre, lo que pasa por tu mente, por tu conciencia, por tu ego. Desbloqueamos el campo áurico y te entra desde allí, desde las dimensiones emocionales, te entra todo lo malo, las larvas, famosas larvas energéticas. Chicos, ¿por qué somos así? Porque somos así cuando todo es muy fácil. Luego nos alimentamos fatal. La alimentación no es consciente, es alimentación a tutti pleni. Y nos envenenan con nuestra alimentación, con lo que bebemos. Pues entre una cosa y otra, ¿cómo es la vida de la gente? Yo te decía que me paro en las ciudades y me siento y observo a la gente y digo, Dios mío, qué mal vamos. Mira ese hombre cómo está, mira esa mujer, mira esos niños. ¿Por qué? Porque lo hacemos todo al revés. Ahora, ¿por qué lo hacemos al revés? Porque todo lo que nos cuenta la sociedad y el sistema es para que lo hagamos así y así estemos, ¿no? Claro. Ese es el punto. Ya no entro en temas de drogas, en temas de alcohol, en temas de vicios, en temas de... Ah, yo me fumo... Es que yo solo me fumo porros. ¿Tú sabes lo que te hace un porro?
Totalmente. Es la gente cree que tanto es tantito, ¿no? Como dicen en México, ¿qué tanto es tantito? A No, ver, una no. mentira es una mentira, tantito o no tantito. El ser deshonesto no existe término medio. O a partir de ese momento ya estás entrando Pero en la deshonestidad. la élite sabe que somos así de vulnerables y que Así es. somos capaces de hacer cualquier cosa. Y se aprovechan de eso. Y caemos todos, todos caemos. Pero si tuviéramos un poco, solo un poquitito de conciencia diferente, a un nivel de vibración un poquitín más alto, y nos diéramos cuenta, la élite nos duraría 4 días. Porque ellos son cuatro y nosotros somos millones. Ese es un Entonces, gran punto que acabas de tocar. Si la gente se diera cuenta de su propio poder personal, ahí estaríamos realmente llegando a tocar una nota mucho más alta en esa frecuencia. seríamos imparables, imparables. Totalmente. Pero ellos lo saben. Ellos saben que somos imparables y por eso nos tienen tan manipulados. Exactamente. Vamos a hacer otro programa de los 13 mensajes del cuántico. Me parece súper interesante, si te parece. Es ¿Cómo muy lo ves? interesante porque allí abarcamos el 100% las virtudes y el mundo interior para intentar tener una vida de calidad, una vida sana y una vida feliz. Lo demás, sí, como tú dices, Nieves, nos encanta todo esto. Tartaria, el planeta, los resets, el mundo. No, es interesante saber las verdades. Pero eso no es lo importante. Claro, esto es bien importante, esto que acabas de decir. Tenemos que empezar a ver que si existió Lemuria, si existió Atlántida, si existió Tartaria, sí, y podrían haber sido diferentes humanidades, pero es que estamos creando la que sigue, entonces Claro. necesitamos aprender, darnos cuentas y lo único que nos puede sacar, bajo mi punto de vista, seguramente a toda la comunidad y a todas las bellas almas que nos ven tendrán lo suyo y por eso es muy importante este tema y todos los que tocamos, pero el momento que tenemos es, tenemos que ir hacia adelante, crear la nueva humanidad representa vivir desde la conciencia y para esto todos, todos necesitamos estar conscientes, discernir. Usar el sentido común, una serie de ventajas que en esas virtudes que tú dices son las que hay que empezar a trabajar, a pulir cual diamante realmente, que es la que nos va a llevar a sacar la parte crística, la parte cristal diamante que todos queremos para elevarnos esa octava más arriba. Entonces, esa es la parte que bajo mi punto de vista, hay que darle con todo, Carles. Y podemos, y lo bueno es que podemos, Nieves, Eso. podemos. Y podemos, y estamos a tiempo todavía Puesto. de voltear toda la situación. Por eso yo les hago el llamado, bellas almas, de que verdaderamente tomen conciencia, no solo conciencia, porque no solo se trata de la información y de acumular información, sino realmente este trabajo interior que te conecta con el ser divino que tú eres. Y esto es lo que mueve absolutamente montañas, nada, te vuelves imparable, absolutamente. Mira, Carles, ¿con qué te despides? Cuéntanos, cierra el programa como tú quieras. la semana pasada hice un experimento Ok. hablando de lo que estamos hablando. Desde nuestro canal de TikTok, que ahora es lo que más está en boga y lo que todo el mundo mira, se me ocurrió poner dos tipos de vídeos cortos. O sea, un vídeo muy corto hablando de un tema y un vídeo muy corto hablando de otro tema. El primer tema tenía que ver con esa forma de intentar comprender la evolución como auténtico amor, como una especie de un amor incondicional para comprender más que el ser humano sea feliz. Yo pienso que mejor que eso no tiene que haber nada, ¿no?
Eso sería pues el sumus para un ser humano. Y el segundo vídeo, al cabo de unos días, completamente diferente, te voy a decir solo el título. Bases nazis detrás del muro de hielo y 133 yates comprados por la élite. Millones de vistas, millones de vistas. ¿Te cuento cuántos entraron en uno y cuántos han entrado en el otro? Si te lo cuento, dices, vale, ya entiendo de lo que estamos hablando todo el programa de hoy, o al menos la parte final. Entonces, a ver, claro, claro que yo tengo esa información y me encanta divulgarla porque nos encanta. Somos más curiosos que los gatos y eso que la curiosidad mató al gato. Pero, al final, lo que nos tiene que quedar para subir de nivel es lo primero. Claro. Cuando en el primer vídeo, en una hora, había 400 visualizaciones. Bueno, pues en una hora no está mal, 400 visualizaciones claro. En una hora. En el otro, en una hora, 70.000. Entonces digo, bien, chicos, vale, de acuerdo, ya lo entiendo. Yo hubiera sido de los 70.000, seguro, sí, también. Pero tenemos que, creo, o así lo siento, que tenemos que empezar. Quizá, en vez de hacer un programa a la semana de estos temas que tanto nos gustan, a lo mejor tendríamos que empezar a hacer dos programas a la semana. El que tanto nos gusta, pero empezar a ir colocando programas que realmente nos sirvan. Porque yo siempre claro. digo lo mismo. Al final, los comunicadores, todos hablamos mucho bla, 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 bla. Y cuando a final de semana haces un resumen de todos los comunicadores del mundo y preguntas, a ver, de los cientos y cientos o miles o millones de vídeos que se han colocado esta semana, ¿cuántos te dan una solución? Ninguno. Claro. Entonces, y esto es bien importante. Yo siento que tenemos que empezar a seguir hablando de estos temas porque, a ver, como suele decir, como dicen los sabios, ¿no? El saber no ocupa lugar, ¿no? Bueno, depende. Tiene varias, se puede ver desde varias directrices, pero vale, lo compro. Es bueno saber verdades de dónde estamos, que nos mienten, pero empecemos a intentar escuchar más lo que nos puede servir para claro. salir de aquí. Porque si no nos coincido. A ver, ¿queréis que os hable de la base 211 de la Antártida, donde los nazis crearon la famosa campana? Sí, yo quiero saberlo, yo quiero saberlo. ¿Y esto de qué va a servir para mi esencia, para mi ser, para mi evolución? Pues sí, quiero saberlo. Sí, vale, yo te lo cuento. Pero luego escúchame hablar de los 13 mensajes del cuántico. Yo creo que es momento de que la gente se dé cuenta de que si quieres ver muchas películas, pues mira, ahí están otros canales. Pero empezar a llevar el cómo hacer para ayudarte en este proceso evolutivo que va a traer paz interior a tu vida, que va a traer alegría, que va a traer armonía y va a cambiar la frecuencia. Yo creo que es nuestra obligación consciencial, porque no es nada más traer. Y miren que lo estamos hablando aquí, esto no estaba previsto, pero es abierto realmente porque la forma de salir de toda esta vaina es esa. Mira, bellas mira, almas. Mira, el último, el 13º, es el bosque de los grandes avatares. Cuando yo doy la explicación del último, te visualizas andando por un bosque de baldosas doradas, donde vas andando por el bosque y en cada rincón, en cada lugar del bosque, detrás de cada árbol, ves un avatar de los que siempre te han resonado en tu vida, hasta el que llegas al final del camino de las baldosas doradas, donde te encuentras un gran árbol dragón con dos puertas. Una puerta de cobre y una puerta de plata. Y cuando llegas al final de los 13 mensajes del cuántico, al final del camino de las baldosas de oro, en el árbol dragón, yo les digo a todos, ¿qué puerta escoges? ¿La de cobre o la de plata? Y todos me dirán, bueno, ¿y cómo puedo saberlo? Claro, antes hemos tenido que practicar los 12 mensajes anteriores. Cuando los entiendes o los practicas, sabrás, cuando llegues a ese último, cuál de las puertas tienes que abrir. Es un poco como Matrix, ¿no? Píldora roja
o Pilden Azul. Pues en el último mensaje del cuántico, depende cómo hayas desarrollado tu vida importante, la evolutiva. Si escoges la puerta correcta, saltas de nivel. Si escoges la puerta contraria, vuelve a jugar. Por eso es interesante e importante comprender ya no solo los mensajes del cuántico, sino cada uno tendrá sus formas y sus maneras de trabajar, de nuevo las virtudes, como hablábamos antes, ¿no? Pero lo que os puedo asegurar es que tanto la felicidad como la salud, como la alegría, son fáciles de conseguir. Solo que estamos muy apartados del camino correcto porque nos enseñan lo contrario, pero tenemos una posibilidad. Gracias, Carles. Haremos en unos días este nuevo video que estoy segura de que va a ayudar muchísimo. Te agradezco infinitamente que nos hayas profundizado sobre este tema, la verdad, sobre Tartaria y el último gran reset. Y bueno, estamos preparándonos para el que sigue, pero hay que tomar la sartén por el mango. Así que... Y fíjate que ahora, saliendo contigo, entro en otra entrevista para hablar, para que te des cuenta, del Santo Grial. Pero ojo, el Santo Grial no era de Jesús, sino que el auténtico Santo Grial era de María Magdalena. Va a ser un programa bien interesante también. Nos vemos pronto, Carles. Mil gracias. Cuídate, bendiciones. Bendiciones, chao.